Hola, muy buenas noches. Estamos aquí reunidos este viernes. Bueno, usted en su casita y yo aquí. Este viernes santo, con un mensaje hablando del momento en que Jesús estuvo en la cruz, la crucifixión de Jesús. Hoy vamos a ver, pues, el momento cuando uno de los mensajes que Jesús dio estando en la cruz. Pero antes de eso, ¿por qué no me acompaña en oración? Y si usted está en casita, acompáñame por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria en todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta semana que acaba de terminar, para que podamos descansar y prepararnos para este domingo celebrar en casita, Señor, el día en que tú, Señor, resucitaste de entre los muertos, el día que venciste la muerte. Así que, Padre bendito, pues te pido siempre, como siempre, que este mensaje sea de bendición para mis hermanos que me escuchan en casita, Señor. Que podamos, pues, nosotros gozarnos, Señor, aún estando a distancia. Gracias te damos por todo. Amén. Bueno, el mensaje de hoy viernes, vamos a hablar sobre valga la redundancia, el momento en que las palabras que Jesús dio en la cruz. Pero, ¿quién llegaría a pensar que uno de los mensajes más importantes para la humanidad no iban a venir desde el palacio de un rey, o no iban a venir desde una gran cruzada en un auditorio, en un estadio, pero que el mensaje más importante para la humanidad iba a venir a nosotros desde una cruz? Y claro, me refiero al mensaje que Jesús dio estando en la cruz. Jesús estando, escuche bien, Jesús estando herido, sediento, adolorido, siendo humillado, siendo blasfemado, golpeado. Tal vez por las mismas personas que 6 días antes lo habían recibido con los brazos abiertos, cantándole aleluya, aleluya. A aquellas personas que cuando vieron a Jesús empezaron a aventar palmas en frente de él. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 12. Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, escuche lo que decían: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, 6 días atrás, esta multitud de personas, toda esta gente, gritaban: Hosanna, Hosanna, salva ahora, salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, ahora algunas de esas personas están ahí no para de agradecimiento, muchas de ellas escupiéndole, golpeándole, blasfemándolo. O sea que cambiaron el bendito por el maldito. Cambiaron el Hosanna, salve ahora, por sálvate tú ahora. Ahora la gente pedían que Jesús fuera crucificado. Mateo 27, 22. Y Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: que sea crucificado. Oh, imagínense, multitudes de personas gritando que crucificaran a Jesús. Ahora, yo me imagino que entre la multitud, entre todas estas personas que estaban gritando que crucificaran a Jesús, entre ellas, como le acabo de mencionar, había gente que 6 días antes habían estado a la entrada de Jerusalén recibiéndolo. Ahora estaban entre esta multitud, quizás siendo manipulados por los líderes religiosos, gritando que crucificaran a Jesús. Yo me pongo a pensar que, ¿qué ocurre? O que, si en cierta ocasión, en algún momento, Jesús vio directamente a alguna de estas personas a los ojos, ¿qué habrán sentido? Me pongo, quizás lo mismo que Pedro sintió. Recuerda que Pedro negó a Jesús, y cuando Jesús iba saliendo del pretorio, iba pasando por la plaza, dice que los ojos de Jesús y los ojos de Pedro se cruzaron. Y Pedro en ese momento recordó las palabras de Jesús y sintió tristeza. Lucas 22, 61 dice: Jesús miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, o sea, las palabras que Jesús le había dicho de que Pedro me vas a negar. Y versículo 62 dice: Y saliendo fue y lloró amargamente. Al acordarse Pedro de las palabras de Jesús,
recapacitó de lo que había hecho. Y aún el día de hoy, Dios quiere que nosotros recordemos las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Pero, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Hemos escuchado infinidad de veces el mensaje de las siete palabras, el mensaje que Jesús dio en la cruz. Hemos escuchado palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos escuchado palabras de esperanza. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de Jesús a uno de los ladrones. Hemos escuchado palabras de consuelo que Jesús dijo desde la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Hemos escuchado palabras de victoria. Consumado es, ¿verdad? Una de las últimas palabras de Jesús. Pero mi pregunta es, a pesar de tantas veces que has escuchado mensajes de las siete palabras de Jesús en la cruz, mi pregunta es, ¿qué impacto han tenido en tu vida? ¿Cómo han cambiado? Mire, hay palabras o frases que al escucharlas te hacen ver la vida de una manera diferente, te hacen recapacitar en algo. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, es que cada quien tiene lo que se merece. Y esta frase te puede calar específicamente si la escuchas durante un momento en tu vida en la cual estás pagando las consecuencias por algo que hiciste, ¿verdad? Cada quien tiene lo que se merece. Así que, otra palabra que escuchamos es, hay poca probabilidad. Unas otras palabras que pueden cambiar tu manera de pensar inmediatamente es cuando un médico puede decirte, hay poca probabilidad de que tu familiar salga con vida de la operación. Inmediatamente, en ese instante, cambias tu manera de pensar. Si guardabas rencor, si guardabas odio, si guardabas coraje contra aquella persona, inmediatamente cambias y vas y pides perdón, vas y buscas la reconciliación. Todo por las palabras que el doctor dijo. Así que, también hay películas, libros o alabanzas que nos pueden cambiar nuestra manera de pensar en cierto instante o que impactan la vida de la persona. Pero la pregunta es, ¿qué hay de las palabras que Jesús dijo en la cruz? ¿Cómo te han impactado? ¿Te han hecho cambiar o actuar de una manera diferente? Mire, Jesús habló del perdón. Mi pregunta es, ¿acaso las palabras que Jesús dijo hablando del perdón te han hecho o te han ayudado a perdonar a alguien a ti? ¿Perdonar a quien te ha ofendido, a quien te ha lastimado, a quien te ha humillado, a quien te ha despreciado, a esa persona que tú dices, por la culpa de ella estoy pasando por lo que estoy pasando? O sea, si Jesús habló del perdón, ¿te ha afectado a ti en algo? ¿Has podido perdonar a las personas? ¿Qué es más fácil para ti decir, te perdono o que Dios te perdone, pero yo no? Mire, muchas veces pensamos que lo que le ocurrió a Jesús, o podríamos decir que lo que me ocurrió a mí, no se compara con lo que le ocurrió a Jesús. Pensamos que en nuestra vida hay más desgracias o más tristezas que lo que pasó a él. Pero mire, fíjese todo lo que pasó con Jesús. La gente, cuando Jesús estaba en la cruz, la gente pasaba meneando la cabeza y le injuriaban y le maldecían. Los soldados le quitaron la ropa para después echar a la suerte a ver quién se quedaba con ella. Los dos ladrones que estaban crucificados, y los dos ladrones, el de la izquierda y la derecha, ellos le insultaban a Jesús. Los líderes religiosos se burlaban de él y le decían, si eres rey, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo? Jesús le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Alguna vez tú has usado este pasaje para ayudarte a perdonar a alguien? Mire, cuando leemos eso, podríamos decir, entonces todos fueron perdonados. No, escuche bien lo que Jesús está diciendo. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ofreció el perdón. Él decía, yo no puedo guardar rencor, yo no puedo guardar nada en mi corazón contra ustedes.
Jesús ofreció el perdón, pero ellos tenían que recibir ese perdón. Ellos tenían que arrepentirse de las acciones que habían hecho y reconocer que quién era Jesús mientras estaba en la cruz. Ahora, ¿quiénes fueron los únicos que reconocieron a Jesús? O sea, ¿quién era verdaderamente él? Bueno, uno de esos grupos fueron los soldados. Mateo 27:54 dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, los soldados reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién más reconoció o recibió el perdón? Bueno, a uno de los ladrones, ¿recuerda? A pesar de que después de que lo había injuriado, después de que había hablado mal de Jesús, al final él reconoció quién era Jesús, quién estaba a un lado de él. Y Jesús dijo, acuérdate de mí. Y el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿qué impacto tienen en tu vida el mensaje de perdón en la cruz? Así como Jesús perdonó a sus ofensores, tú también ofrece el perdón a las personas que te han ofendido. Ofrece perdón porque cuando perdonas, te quitas un peso de encima. O sea que al no hacerlo, o sea, al no poder perdonar o al no querer perdonar, el único que se hace más daño es usted mismo. La otra persona sabrá si acepta o no el perdón. Recuerda que cuando usted perdona, no garantiza que la otra persona cambie, ¿ok? Usted perdona a alguien, pero la otra persona puede seguir actuando igual como ellos lo hacen, pero a usted le va a traer paz en su corazón. Así que es bueno perdonar y espero que las palabras de Jesús le ayuden a hacer eso. Otra de las palabras de Jesús, él dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de esperanza. Cuando te sientes desanimada, cuando te sientes desilusionada, deprimida, deprimido, en esos momentos en que dices, ya nada vale la pena, nada puede cambiar mi situación. Imagínate, ¿qué esperanza tenía el ladrón que escuchó esas palabras? Ninguna. Desde el momento en que había sido aprehendido por los romanos, en el momento en que fue encadenado, en que fue clavado en la cruz, él sabía cuál sería su fin, morir precisamente en la cruz. Pero en el último instante de su vida, tiene su encuentro con Jesús. Y yo no sé en qué momento el corazón de este ladrón empezó a cambiar. O sea, no sé en qué momento el corazón pasó de ser un corazón de piedra a un corazón de carne. Solo sé que había dos ladrones junto a Jesús. Empezaron el día en la misma condición, rechazando y criticando a Jesús, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero también sé que solamente uno de ellos se arrepintió y a este Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, por el comportamiento en el pasado, el paraíso era lo último que este hombre pensaba, o el último lugar que este hombre pensaba ir. Y es lo mismo que Satanás hace con las personas en la actualidad. Satanás le dice a todos, ya no tienes esperanza, tú ya estás perdido, nunca dejarás de ser lo que eres, nunca saldrás del vicio, nadie te amará, nadie te dará nada por ti. Nunca terminarás tu carrera, siempre serás un cero a la izquierda, nunca tendrás un buen hogar, nunca tendrás un buen matrimonio. Pero eso, hermano, por eso debemos recordar las promesas de Dios. En los momentos en que el enemigo busca llenarte la mente de desaliento, de desánimo, de desilusión. Así que cuando Satanás diga, nadie te ama, Jesús te dice, como el Padre me ha amado, así yo también te he amado. Las mismas palabras de esperanza que le dijo al ladrón también van dirigidas a cada uno de nosotros. Él dice, no importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho en el pasado,
Jesús dice, yo te voy a perdonar. Por eso, hermano, estas palabras, tú estarás conmigo en el paraíso, que impactaron la vida de aquel hombre, de aquel ladrón, deben también de impactar la nuestra. Para terminar, hay una frase que Jesús dijo, y que es, y estas palabras no van dirigidas ni a los ladrones, ni a los soldados, ni a su madre María, ni a Juan, el apóstol que estaba junto a él. Pero son las palabras que Jesús dijo directamente a Dios Padre. Mire, son las 3 de la tarde, Jesús está en la cruz, son las 3 de la tarde. Jesús lleva casi 6 horas colgado en la cruz. Jesús no solamente siente el dolor en sus manos y en sus pies por los clavos, pero además por el peso de su cuerpo. Cada vez que Jesús respiraba, dice que sentía un gran dolor. El respirar le costaba trabajo a Jesús. Y a pesar de todo eso, en Marcos capítulo 15, versículo 34, dice que Jesús clamó a gran voz. O sea, Jesús gritó. Y para que usted pueda gritar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted debe de agarrar aire. Imagínese lo que sufrió Jesús para poder gritar estas palabras que va a decir a continuación al Padre. Y le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire qué raro. Jesús no dijo nada y soportó en silencio todo lo que había ocurrido anteriormente. Cuando sus mejores amigos, cuando los apóstoles corrieron y lo dejaron solo, Jesús no dijo nada. Cuando los soldados lo azotaron, lo golpearon, lo insultaron, Jesús no dijo nada. Cuando lo clavaron en la cruz, Jesús guardó silencio. Pero ahora me imagino a Jesús que levanta su mirada y recuerda aquellas palabras que el Padre le había dicho cuando fue bautizado. Tú eres mi hijo amado. Pero esta vez Jesús, estando en la cruz, no escucha nada. Hay un gran silencio en el cielo. Y a esto Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me has abandonado? No sé, yo sé que muchos de nosotros probablemente nos hemos sentido así. Hay ocasiones en que sentimos que ya no podemos más y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Preguntas que solo encuentran como respuesta el silencio de Dios. Pero escucha esto, el silencio de Dios no significa que Él te haya abandonado. Aunque hay momentos en que pareciera que Dios nos ha desamparado, recuerde, Dios nunca nos deja, Él siempre está presente con nosotros. Cuando Dios, la palabra de Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando a Moisés le dijo, Moisés, cuando estés frente al faraón, yo estaré contigo. A Josué le dijo, Josué, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero, ¿por qué Jesús se siente abandonado por su Padre? ¿Por qué en ese momento Él exclama eso? Porque se ha dicho que en ese momento, Jesús estando en la cruz, fue cuando cargó con los pecados de todo el mundo, de todos y cada uno de nosotros. Así que fue el pecado quien lo separó del Padre. Tu pecado y mi pecado fue lo que separó a Jesús de Dios Padre. Mira lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:24. Dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace alejarnos de Dios? Es el pecado. Y el pecado nos cansa, nos consume y realmente nos seca espiritualmente. Si estás sufriendo, habla con Dios. Cuéntale tus problemas, cuéntale tu situación, cuéntale tus necesidades. No te quedes callado, ora al Padre y Dios, Él te va a responder. Así que es poco el tiempo que tenemos, pero solo quiero recordarle estas palabras que Jesús dijo y espero que cada una de ellas, fueron 7 palabras, usted las puede estudiar, las puede repasar en su Biblia y cada una de ellas analícelas para que vea
el impacto que pueden hacer en su vida diaria el día de hoy. Ante cualquier situación, que nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos a tener gozo, a no reclamar por las cosas o por las injusticias, sino pedir en oración a Dios que sea Él quien arregle todas las situaciones. Así que, cuando perdones a quien te ha ofendido, hazlo por ti y deja que los demás hagan lo que quieran. Tú perdona porque es de beneficio para ti. Cuando, a pesar de lo que ocurra a tu alrededor, tu esperanza está en Dios, tú sabes que en el tiempo perfecto Dios va a cambiar las situaciones. Así que no permitas que el pecado te aparte de la presencia de Dios. Hay que confesarlos, y dice la palabra que nuestro Dios es fiel y Él perdona nuestros pecados. Así que, bueno, lo dejo con este pequeño mensaje, reflexione en él, y el domingo nos vemos para dar el mensaje de la resurrección de Jesús. De nuevo, hermanos, que Dios nos los bendiga. Un fuerte abrazo desde aquí hacia ustedes, de nuestra familia a su familia. Nos vemos pronto.